Eva Muñoz desde México. Eva, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Alberto, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya hacía tiempo yo que tenía ganas de hablar, de una persona como tú, ¿no? Que tiene la experiencia que tú tienes, que ahora nos vas a contar, de hablar del milagro de la vida. Porque sabes, Eva, que en los muchos años que yo he sido terapeuta, que he atendido pacientes en mis consultas, pues la gente siempre habla de la muerte. Morirse, la muerte, ¿sabes? Es como que es el tema principal de la gente, ¿no? Ay, sabes que se ha muerto fulanito, ay, pero de la vida hablamos poco. Y por eso le he titulado a esta entrevista El milagro de la vida. Y de eso vamos a hablar hoy, de muchas más cosas. Pero Eva, antes de hablar de nada, siempre a mis entrevistados les hago una pregunta inicial. Y es, ¿quién es Eva Muñoz? ¿De dónde viene Eva Muñoz? ¿Qué hace Eva Muñoz? ¿A dónde va Eva Muñoz? Háblanos de ti, Eva. Bueno, yo de principio te puedo decir que soy una mujer, una madre y una caminante. Esto es que desde muy chiquitita pues siempre estuve como tal vez un poco por el contexto en el que yo nací. Nací en una fraternidad pues que es mundial, que se llama Gran Fraternidad Universal, que ha perdido fuerza ahora en este tiempo con los años, pero pues antes tenía mucha fuerza, ¿no? Que pues mis padres eran vegetarianos, hacían yoga, estaba como muy en contacto pues con temas como la astrología, el tarot, pues desde muy niña, ¿no? O sea, mis primeros libros de dibujos fueron libros de astrología, ¿no? Y andaba yo ahí en la escuela diciéndole su signo a la gente, ¿no? Entonces, por estar como muy empapada en estos aspectos, pues obviamente es que uno va pues buscando, cuestionando y encontrando también, ¿no? Porque uno pues está del otro lado de la moneda, o sea, uno nació ahí. Entonces, usted da cuenta de todas las cosas lindas y de las cosas no tan lindas. Entonces, pues sí he pisado algunos espacios, ¿no? Y pues por eso te digo que soy una caminante, ¿no? De ahí es donde entonces vienes. Pero ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué haces? Pues mira, hoy día, después de la cosa más maravillosa que me ha pasado en la vida, que es ser madre. Soy madre de tres bebés, bueno, de tres chicos, ¿no? Uno de 20, una chica de 16 y una bebita de 9 meses. Entonces, en mi primer parto tuve un parto, de un embarazo hermoso, mágico, que en un sueño me dijeron que lo tuviera, así. Y cuando llegué al parto, fue la cosa más horrible del mundo, ¿no? Error tras error médico, y ahora bendigo ese momento, ¿no? Pero porque no estaría aquí ni había estudiado todo lo que he estudiado, pero terminé con una luxación de coxis, con una episiotomía, con una depresión horrible, 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 y yo decía, esto no puede ser dar vida, o sea, no puede ser que mi embarazo haya sido tan mágico y que esto sea dar vida, o sea, debe de haber otras maneras de parir. Entonces, hace pues, 20 años no había todo este auge que hay ahora, ni todo este conocimiento que hay ahora, de cómo el ser humano queda impactado desde el vientre, ¿no? Que se le llama ahora psicología prenatal, o dentro del parto, que eso pues también queda impregnado en la psique del bebé. Eso hablaremos además ahora, sobre ese tema, que es muy interesante. Claro, entonces me dediqué, pues posteriormente tuve a mi segunda cría en casa y todo el mundo me decía que estaba loca, ¿no? Que que me iba yo a morir, que ¿La tuviste que iba a ser por parto natural o en agua? Parto natural, parto natural. Un hombre increíble, un doctor muy docto, homeópata, ginecólogo y pediatra. Porque Eva, una cosa, antes de que sigas, yo he investigado mucho este tema en mis años de naturópata, ¿vale? Y hay una curiosidad que yo quiero que tú me aclares, ¿vale? Y es que la posición en la que pare la mujer, el potro, esta silla, resulta que yo he investigado que no sé en qué año, si en 1920 o en qué año, alguien, un médico, instituyó esa silla, pero para comodidad de los médicos, no de la madre, ¿verdad? Para la posición en la que se colocaba el doctor.
Pues más bien se sabe que desde el medievo, desde Felipe II creo que fue, Eso es. era un rey que le gustaba observar cómo nacían sus hijos. Entonces, colocaban a la mujer con las piernas abiertas, acostada en una cama, para que el rey tuviera toda la perspectiva de cómo es que iba Pero, saliendo el bebé. Eva, pero que esa no es la mejor postura para parir una mujer, ¿verdad? No, no, en ninguno de los casos, en ninguno de los casos. Porque de hecho he O visto sea, libros, perdona que te corte, he visto libros antiguos de indígenas, indígenas del Perú y demás, que las mujeres parían como en cuclillas, ayudadas de otras mujeres, ¿no? ¿Sería esa la sí. postura mejor para parir? Pregunto. Pues no es la mejor, ¿no? Pero es una muy recomendada. O sea, el momento del parto, digo, lo mágico del parto es que en primera nuestro cerebro primitivo se pone en alerta, se pone a funcionar, o sea, esa es la función del dolor, que es justo pues lo que se tiene que trabajar en el psicoprofiláctico y en estos cursos que damos para preparación al parto, que el dolor es lo que nos hace retomar nuestra naturaleza humana, poner en activo nuestro cerebro primitivo y entonces que nuestro propio cuerpo por sí mismo nos diga cómo parir. ¿Por qué? Porque este último parto que tuve maravilloso y hermoso, pues ya con todos los conocimientos y que me permití entrar en ese trance de justo ponerme en contacto con este ser primitivo que era. Yo recuerdo que entraba y salía de mí, así tal cual, entraba y salía de mí, o sea, yo no escuchaba nada, 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 nada. La ginecóloga no te hace el tacto, me lo hice yo, y entonces yo decía, a ver, aquí va bien, aquí va mal, ¿no? Y mi cuerpo mismo me decía, o sea, me sentía en una posición, y decía, no, esto no estoy cómoda, aquí me pongo en otra posición y ah, aquí estoy cómoda. Por ejemplo, mi pareja es muy alto, mide 1,83. Yo mido 1,51 y mi bebé venía grande. Entonces, yo durante toda la labor de parto necesitaba forzosamente estar en cuclillas. Entonces, yo amarré un rebozo a una banda que tengo en el techo y me quedaba en cuclillas porque era la única posición en donde el dolor se calmaba. Entonces, no es que sí, yo sabía esas posturas, pero en realidad lo que hice fue como ponerme en frecuencia y en sintonía con mi propio cuerpo y que mi propio cuerpo me dijera, aquí es. Y obviamente después de que nació me decían, no, pues obvio, o sea, necesitabas estar en cuclillas para que ella pudiera bajar porque pues venía muy grande, Así ¿no? que, Eva, la experiencia que tuviste negativa con los partos han hecho que estés en el presente, que estás, que es lo que yo te he preguntado, ¿qué haces ahora? ¿Lo que haces ahora sería correcto decir, eres una dula? Sí, yo me capacité como doula de parto. Atendí algunos partos. La experiencia De este tema me quiero que gustó. hablemos muy, muy largo y tendido, porque precisamente yo llevo tiempo investigando este tema, porque aquí en España hay mucha controversia con las dulas. De hecho, hay gente, yo he preguntado antes de hacerte la entrevista, he preguntado a amigos míos, a ver si sabían qué era esa palabra, nunca la habían escuchado. Empecemos porque esa palabra no aparece en el diccionario. No Sí, no. aparece, no aparece como dula. Sí hay datos de que creo que en Grecia o por ahí tenían una serie de criadas. De criadas, por decirlo así, que ayudaban a las parturientas. Y creo que de ahí se cogió la palabra dula, ¿verdad? Pero háblanos de esto. ¿Qué es realmente una dula? Empecemos por ahí. ¿Qué es una dula? ¿Qué es? La palabra doula en sí misma significa servidora. Eso es. Entonces, lo que hacemos es ponernos a disposición de la madre. ¿En qué? En realidad es que la figura de la doula no debería de existir como tal si la mujer tuviera un núcleo que la apoyara. O sea, ¿qué es? Por ejemplo, yo tuve doula, pero te puedo decir que quien dulió mucho más mi parto, mi último parto, fue mi pareja. Entonces, si hay esa comunicación y esa conexión, pues la doula no tendría tanto que hacer, porque lo que hacemos las doulas es ponernos como en esa frecuencia
con esta madre y colaborar para que entre en ese trance, darle este espacio de tranquilidad, de cuidado, que en, pues me imagino que cuando éramos neandertales, pues fungía el padre, ¿no? O sea, el padre cuidaba que ningún depredador se acercara y que esta madre pudiera parir como okay. ella tuviese que parir. Antes de profundizar en lo que es una dula, vamos a decir lo que no es una dula, porque precisamente aquí en España, concretamente, ha habido varios problemas legales y malos entendidos, porque algunas dulas han ejercido, digamos, como matronas, cuando no es vuestro trabajo, ¿verdad? Aclárame esto un poquito. ¿Qué es lo que no puede hacer una dula? Pues, en principio de cuentas, una dula no puede intervenir en un parto. Sí, o sea, no puede sí hacerle... puede estar presente, ¿verdad? Puede estar presente. Ajá. Sí. Sí, y esa es una de las razones por las cuales también aquí en México muchos de los médicos y los ginecólogos tienen muchas resistencias a las dulas, porque las dulas de repente pues sí son mujeres que no solamente han estudiado para dulas, sino que son psicólogas o son asistentes perinatales. Algunas de ellas son parteras, estudiaron partería, y algunas de ellas, las menores son enfermeras. Yo, la verdad, no he conocido hasta ahora ninguna enfermera que sea dula. Casi todas son como del ámbito social y deciden estudiar para ser dula. Pero no pueden intervenir en un proceso médico. O sea, quien lleva la batuta en los partos son la partera o el ginecólogo. Aquí en México, las parteras traen un tema también con las dulas. Yo creo que está ocurriendo en todos los países, porque en España también las parteras y los ginecólogos no les gustan las dulas, porque las dicen que no son profesionales. Entonces, por eso este tema es muy interesante, Eva. Sí, es que, bueno, para ser dula, a mí me parece que todavía, hasta estas fechas, hasta últimos años, me parece que los cursos que se están dando... pues se han ido profesionalizando, ¿no? Porque antes tú te tomabas un curso de unos cuantos fines de semana y te volvías dula. Te dejaban una bibliografía muy amplia para que tú, pues, en casa lo leyeras y después tenías que hacer prácticas. Ahora se ha profesionalizado. O sea, ya hay cursos diplomados de un año, de 2 años, con observaciones clínicas. Entonces, en México, por ejemplo, Eva, ¿quién puede estudiar para ser dula? ¿Se requiere algo concreto, algunos estudios previos? ¿Quién puede ser dula? No, cualquier mujer que haya sido madre. Cualquier mujer que haya sido madre. Ajá. Hay cursos donde te admiten no siendo madre. Mi tema más profundo no es el parto, es el posparto. Y he atendido a dulas en posparto. A dulas y, dulas y tú, no le gusta que le diga dulo, pero bueno, a un hombre que fue padre y los atendía ambos, y ambos son dulas. Porque eso te iba a preguntar, la imagen de dulas solo se ve como una mujer. ¿Hay hombres dulas? Sí. Aquí en México yo conozco una pareja excepcional, porque tú pensarías que esta persona pues es un... pues no un hombre tan como en el prototipo que tenemos de fortaleza, ¿no? Sino que pudiera ser como un hombre más sensible, como más así, ¿no? Y este hombre no, o sea, este es un hombre pues fuerte, que va acompañado de su mujer, y que ambos trabajan con la pareja, que a mí me parece que debería de ser lo idóneo, porque él se enfoca al marido, ella se enfoca a la chica, y juntos hacen esta amalgama de amor, que finalmente eso es lo que deberían de ser los partos, ¿no? Es un acto de amor. Eso es. Entonces, para entenderlo bien, Eva, ¿qué labor hace una dula? Desde el principio que la mujer queda embarazada, todo el tiempo del embarazo, después del embarazo, explícanos bien cuáles son las funciones o qué importancia tiene una dula en el proceso del nacimiento de un hijo. Pues principalmente el tema de la dula es
estar durante la labor de parto. Una labor de parto puede durar entre 4 a, yo he asistido partos de 50 horas de labor de parto. Entonces, una dula tendría que estar presente desde que pues ya hay un cierto número de contracciones y acompañando a la mujer, que es, pues, sabemos ejercicios, sabemos respiraciones, masajes, técnicas que colaboran a que la madre pueda lidiar con el dolor, que en realidad muchas lo único que se vuelven es una mano que aprieta a la mujer, una imagen de sentirse cuidada y protegida. Entonces, ¿dónde ha fallado? Porque te decía que yo, mi mayor incidencia ha sido en el tema del posparto. ¿En qué ha fallado? En que de repente las dulas no tienen como esta herramienta como para tener como esta sensibilidad de saber qué justo está pasando con esa mujer a nivel psicológico. Entonces, de repente, pues me he topado con chicas donde la dula dice, pues el parto fue maravilloso, y la chica dice, pues es que para mí no. Entonces ahí la dula seguiría trabajando con la mujer, con la mamá, ¿no? Para apoyarla emocionalmente, digamos, en ese, sí, trauma, sí, o en ese shock que ha sufrido, ¿no? Sí, sí. Digo, te decía que muchas de las dulas son asistentes perinatales. Entonces, pues algunas de ellas, pues las vieron durante todo el embarazo, les dieron el curso psicoprofiláctico y ya tienen como una idea de quién es la mujer, cuáles son como las cosas que se pudieran encontrar. Pero, digo, a mí me parece que todavía nos faltan algunos recursos, ¿no? Justo porque no hay una división en cuanto a esto que estamos diciendo. En un año o dos años, pues no van a tener muchas veces como este cimiento ni médico, ni psicológico, ni terapéutico, ¿no? Entonces, otra labor que he visto que hacéis, porque como digo, está investigando mucho el tema, importante, es cuando los papás pierden al bebé en el parto, cosa que es bastante traumática, sobre todo si los papás son papás por primera vez, ¿verdad? ¿Qué labor tiene la dula, sí, en ese momento tan doloroso? ¿Qué labor tiene? Pues pues tendría que tener como las herramientas suficientes emocionales para la contención de la pareja. Pero digo, sí, te repito, ¿no? O sea, en realidad es estar ahí presente y pues a colaborar con las herramientas que pudieran existir como para que esta pues pareja pudiera como pues tener un poco de contención, ¿no? Claro, porque hay personas que dicen, bueno, sois jóvenes, todavía podéis tener más hijos, pero la pareja que acaba de perder su primer hijo, eso como que no lo acaba de entender bien, ¿no? Claro, sí, claro, mira, muchas dulas, porque te decía que las dulas, casi siempre cuando una mujer llega a ser dula es porque ya trae también una trayectoria, ¿no? Muchas de ellas. Entonces, muchas de ellas pues tienen contactos con médicos, con tanatólogos, con psicólogos. De hecho, yo trabajo en conjunto con una dula, que es una de las dulas, digo, con más experiencia, por no decir más años, que hay en México, y que yo he tratado casos como el que me estás diciendo, a nivel de posparto. Y hago un tratamiento no solamente a nivel psicológico, sino también corporal. ¿Por qué? Porque de todas maneras esa mujer haya sido un aborto espontáneo, desde que haya tenido el tiempo que haya tenido. Un aborto espontáneo, un aborto premeditado, una pérdida del bebé o haya nacido el bebé, el cuerpo detona el posparto. Entonces, a esa mujer se le tiene que dar ese espacio y contención de una cuarentena, igual como cualquier otra mujer. Entonces, he atendido este tipo de casos y si la mujer así lo quiere,
se le ofrece apoyo terapéutico posterior, y, pero pues no se puede obligar, ¿no? O sea, si ella cree conveniente, pues. Ahora, hay otro caso que son, por ejemplo, que el bebé nazca con alguna necesidad especial. Algún chico Down o Sí. hay, digo, hasta labio paladar hendido, ¿no? Que parece que pues es algo que al final y al cabo va a haber un arreglo, ¿no? Pero de todas maneras es una malformación. Entonces, si ya de por sí el posparto es un proceso complejo, ¿no? Donde yo, mujer, me voy a confrontar con mi propia madre y con mis conceptos de ser mujer y madre, pues ahora imagínate teniendo una circunstancia como esta, ¿no? He Por eso leído. Sí, acaba, acaba, va. es que muchas parejas en este lapso llegan a separarse, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a salir algo que a todos nos asusta, y sepamos la información que tengamos, que es nuestra propia sombra. Sea, en el posparto es un encuentro, ¿no? Con parte de esa sombra, porque quizá yo, mujer, he tratado como de poner debajo de la cama o debajo del tapete a mi mamá, ¿no? Que fue amenazante o que al revés, fue una mujer impresionante y que no siento yo que la voy a poder alcanzar. Entonces, obviamente es que va a salir ese proceso y del otro lado, porque esta parte siempre se olvida, Alberto. En ustedes, y lo hablaba con una mujer que hizo estudios a nivel neurológico, ella decía que la punta cúspide de nuestra plasticidad cerebral se activa, digo, tiene como su punta a los 2 años, ¿no? Pero se vuelve a activar solamente en 2 ocasiones más, que es una, cuando una mujer está embarazada, o en el caso del hombre, sabe que va a ser padre. Entonces, en mí se gesta la vida, pero en el cerebro de mi pareja se gesta la familia. Entonces, Claro, porque ahí quería yo tocar la importancia del hombre, la presencia del hombre, del varón, del padre, en todo el proceso de tanto del parto, no solo del parto, sino del embarazo, ¿no? Porque aquí quería preguntarte yo, ¿es importante la presencia de la dula también para ayudar al padre a ser padre? Porque nos hemos centrado solo en la madre, ¿no? Pero ¿y el padre? ajá, por esto te decía que esta pareja que trabaja de manera conjunta me parece lo idóneo, ¿no? Porque sí, cuando estamos en un parto, muchas veces como dulas nos enfocamos únicamente a la mujer y el hombre lo hacemos a un lado, cuando en realidad tendríamos que integrarlo. O sea, hay hombres, digo, yo me he topado cada vez más con hombres que están en esta amplitud de querer estar no solamente presente en el parto, sino me dicen, mira, yo no sé cómo hacerlo, pero quiero estar presente en la vida de mi hijo. Yo quiero sentirme padre, yo realmente quiero ser el padre que yo he soñado tener, ¿no? Y bueno, es muy bonito porque hay hombres que ya están hasta más implicados que la propia mujer, ¿no? O sea, he tenido parejas donde el chico me llega así con papel y lápiz y así de, a ver, traigo una duda, ¿no? Fíjate que pasó esto, fíjate que pasó el otro, que investigué esto y que investigué el otro, Pues ¿no? está muy bien eso, ¿no? Ajá, claro, a eso es donde deberíamos de llegar. ¿Por qué? Porque justo yo te decía de este último parto que tuve. Y que mi pareja estuvo totalmente implicado. Yo doy un taller previo al parto donde hacemos como este feedback, ¿no? Donde nos ponemos a platicar cuáles son como las emociones que hay antes de llegar al parto. Porque si esa mujer trae un pensamiento, por más estúpido que ella piense que es, si trae un pensamiento que no la deja,
no se va a poder activar el parto como tal y va a ser un parto doloroso y tortuoso. Porque hablando de Si yo tengo. la presencia Ajá. del hombre, te iba a decir antes que he leído hace unos días, pues que las dulas también son muy importantes, sobre todo en las madres solteras, en las madres Sí. que o eligen tener el hijo solas, o las circunstancias que sean, o el padre no quiere saber nada del hijo, ¿no? Ahí también es importante vuestra presencia, ¿verdad, Eva? Pues es que justo es lo que te decía, ¿no? O sea, es una figura que se ha creado a partir de los vacíos. O sea, la dula está presente porque no está la madre. Porque no hay una madre que tenga como esa herramienta ancestral de poderle decir a su hija cómo parir. De poderle solamente estar presente y darle la mano. Porque Digo. si investigamos en la historia, vemos que la forma en la que nace hoy el hombre, el ser humano, y yo que sé, hace 1000 años o 2000, no tiene nada que ver, porque era toda una cultura la de parir, ¿verdad? Claro, sí. O sea, inclusive, digo, no sé si lo has visto, hay un cuento para niños hermoso que se llama, ¿cuál es tu propia, cuál es tu voz, cuál es tu canción? Y habla de cómo esta comunidad africana, desde que la mujer está como pidiendo que llegue esa alma a su cuerpo, hasta que nace, hay un acompañamiento de toda la comunidad con un canto. Entonces, ella canta para llamar a este ser, a su vientre, y después ella le enseña esta canción a su padre y los dos lo cantan. Qué bonito. Ajá, y cuando va a parir, están todo el pueblo, bueno, están todas las mujeres del pueblo y le cantan su canción al bebé para que nazca, Qué bonito. ¿no? Sí. Entonces, y es la cultura africana, ¿no? Eva, Entonces. ¿tú crees que una persona, y digo una persona, no estoy hablando ahora de mujer, digo una persona, ¿tú crees que una persona se puede realizar 100% si nunca llega a ser padre o madre? Porque hay mucho también sobre eso, ¿no? La importancia de ser padre, no serlo. Sí, bueno, fíjate que di un taller hace un año que le llamé mamá chamánica. Y curiosamente no llegaron, las únicas mujeres madres que estábamos ahí era una participante y tu servidora. Todas las demás eran mujeres solteras. Algunas pues eran pacientes mías que yo trabajo a nivel psicológico la parte de la infertilidad para saber si también a raíz de algún decreto, ¿no? O alguna alianza hay Muy interesante eso. ajá, que en mi legado, ¿no? Está impregnado en mi psique y que no me permite pues formar una familia o ser madre, ¿no? Entonces, justo yo les decía, ser madre es una decisión. Nosotras decidimos, porque tú puedes hablar, digo, si digo, no sé si tienes hijos con tu pareja, Dos pero ella te puede decir que justo cuando te conoció y cuando se plantearon tener un hijo, algo vio en ti que dijo, a mí me vale Es ese que, este. escúchame, Eva, en mi caso personal, yo tengo 55 años, y mi hijo mayor ya tiene 30 y mi hija tiene 23. Yo te puedo decir, yo cuando nació mi hijo, yo tenía como 26 años, ¿vale? O por ahí. Y yo me acuerdo del cambio total de personalidad que yo tuve de antes de ser padre y después de ser padre. O sea, total, pero total. Claro. Yo estuve en el parto, de tener recién nacidos a mi hijo todavía sucio con los líquidos en mis brazos. O sea, eso es una experiencia que eso hay que vivirlo. Por eso es Claro. muy importante lo que estás contando. Sí, mira, yo después de este parto que tuve, donde estuvo mi pareja, donde él se comprometió, te decía que yo doy este curso para antes del parto, y no se lo di a él. Más bien, los dos empezamos a fluir como si estuviéramos haciendo el amor, ¿no? Porque así fue. Los dos empezamos a fluir y él
no decía nada y decía la palabra justa en el momento justo. Yo había pedido silencio y el único que me decía es, vas bien, amor, vas bien. Y fue en agua, me echaba agüita, me abrazaba, me acariciaba la panza, así, ¿no? Y cuando terminó el parto, él me decía, ay, amor, debes de estar muy cansada. Y decía, no, mi amor, tú debes de estar muy cansada. O sea, tú pusiste la tina, tú la llenaste, tú la vaciaste. Y decía, no, yo me siento súper bien. Tenía una pila impresionante. Y pasó una semana completa donde pasamos un idilio que parecía como si fuésemos novios de 2 semanas. Qué bonito, ¿no? Ajá, claro. Pero esto sucede cuando tienes un parto en donde te sentiste segura, donde te sentiste protegida, donde no lidiaste con nada, con nada. En mi cabeza no había nada, solamente el que yo estaba totalmente puesta en que naciera mi bebé. Y justo en este parto dije, pero ¿cómo parí 2 más? Sin todas estas herramientas que tengo ahora. ¿No? Entonces, porque Eva, llegado a este punto de conversación, se me surge una pregunta importante. Claro, tú has dicho que la presencia de las dulas es importante por cómo está protocolado el parto y todo lo demás, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿va a crecer el número de dulas a nivel internacional? ¿Va a ser un papel importante el de la dula en el futuro? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo esperaría que no. Yo esperaría más bien que hay gente que no le interesa, quieres decir. Claro, no. O sea, yo esperaría que no por esto, ¿no? Yo esperaría mejor que los profesionales de la salud que estamos enfocados al nacimiento, que es embarazo, parto, posparto, psicólogos, médicos, ginecólogos, parteras, educadoras perinatales, nos enfocáramos más bien a que esa mujer se sintiera segura, a que esa pareja tomara su papel, darle su espacio al varón dentro del parto, que nuestras instituciones públicas le dieran esa posibilidad. Sí, a los hombres, tanto las mujeres como las instituciones hospitalarias nos tienen castigados. Hasta hace poco tiempo, aquí yo vivo en el norte de España, en Bilbao, en Vizcaya, y hasta no hace mucho no nos dejaban entrar al parto a los hombres, como si no se fuéramos un estorbo. Y me parece lo más bonito, terapéutico y maravilloso que el hombre pueda estar en ese momento que nace su hijo, ¿no? Sí, porque el estar oliendo bioquímicamente todas las sustancias del parto hacen que ese hombre también tenga esta reacción de sentir suyo ese ser. Y hay una integración mucho más fuerte entre el hijo y el padre, el hijo y la pareja. O sea, hay un proceso de admiración, ¿no? De parte de él hacia ella. Qué bonito. Entonces, en realidad, yo a lo que le apostaría, yo te digo, yo he tenido muy pocos partos. Yo lo que prefiero es decirles a las chicas, vamos a trabajar durante todo el embarazo, a nivel psicológico, lo que es para ti ser madre. ¿Para qué? Porque la idea es llegar en blanco, al parto. ¿A qué me refiero? No con ideas preconcebidas, ¿no? Ajá. No porque mi abuelita me dijo, es que el parto es lo más doloroso y es lo más horrible y es horrible. Entonces van muertas de miedo al parto, ¿no? Sí, yo antes al principio decía, es como una guerra que todas fuimos y con la que todo me puedo conectar con cualquier mujer del mundo. Pero digo ahora, ya tenemos que dejar de verlo como una guerra. Tenemos que ver como este acto de amor en la que estuve yo, en la que estuvo mi pareja, y en la que me puedo contactar de corazón a corazón con cualquier otra mujer del mundo. Entonces, yo a eso le apostaría. Eva, vamos a dejar un poco el tema de las dulas y vamos a evolucionar, pero sin alejarnos mucho, ¿eh? Porque esta entrevista se titula El milagro de la vida. Sí.
Quiero que me cuentes qué opinas de la importancia de cómo somos como adultos, cómo nos tratan o cómo nuestra mamá y el ambiente influye cuando estamos cuando está embarazada de nosotros nuestra mamá. Porque hay muchos estudios sobre, desde Freud, Jung, muchos más, que hablan de que muchos problemas emocionales pueden venir incluso del parto o antes, ¿verdad? ¿Qué me puedes hablar de esto, Eva? Mira, antes nos llamaban locas, ¿no? A las mujeres decíamos que la psique empezaba desde antes de nacer. Ahora ya hay un estudio sorprendente. Una de las estudios que me ha dado la vida y la posibilidad es que estudié durante algún tiempo antropología lingüística. Entonces, el lenguaje es la única vía que tenemos para saber qué pasa dentro de ese ser humano, ¿no? Ahora, existen estudios donde ya se le han colocado electrodos a las pancitas de las mamás, que puede identificar su lengua materna, no la de su madre, su lengua materna en relación de una lengua extranjera. ¿De qué nos está hablando esto? De que hay estructuras prepsíquicas previas a nacer. Y si un bebé es capaz de identificar un código lingüístico, es capaz de identificar, obviamente, códigos y patrones de comportamiento. ¿De qué es? Por tanto, me refiero a esto. Eva, por tanto es muy importante, entiendo, que en el embarazo la madre y el ambiente sea lo más amoroso y equilibrado posible para el futuro de ese niño, de ese bebé no nacido, ¿verdad? Sí, yo me apoyo de la yoga prenatal porque de alguna manera es un espacio y un pretexto que tiene la mujer para estar con ella, siendo una madre gestante y con su bebé. Es un momento donde... Háblanos del yoga prenatal, porque aquí en España se empieza a escuchar ya esto, pero yo creo que todavía no está muy avanzado. Yoga prenatal, ¿qué es, Eva? Háblanos. Mira, la yoga prenatal es la yoga que todos conocemos, ¿no? De la vertiente que tú quieras, porque digo... Vaya, hay un montón de vertientes de yoga y cada vertiente pues se enfoca como distintas cosas. Pero básicamente es a nivel físico darle la fortaleza, el estiramiento y el fortalecimiento de ciertos músculos al cuerpo de esa mujer para que en la labor del parto pues obviamente pues tenga mayor elasticidad, mayor fuerza. Que no se sienta pesada, que se eliminen un poco el tema de los calambres, del hinchazón. Pero más que cualquier otra cosa, que ella pueda sentir y percibir a su bebé en las meditaciones que se hacen a lo largo de las sesiones. Entonces es ponerla en contacto con ese ser que le eligió como madre. Qué bonito. A nivel energético. Hay estudios ya de hace muchos años, que yo los conozco, que dicen que poner música clásica en el vientre que influye para que el niño esté más tranquilo y más feliz, ¿verdad? Entonces, digo, Eva, si es importante el ambiente que hay cuando vamos a nacer, tendríamos que ser más conscientes, sobre todo los que van a ser papás, de no discutir y de luchar porque haya un ambiente feliz para que ese niño sea un adulto equilibrado, ¿no? Mira, es así de sencillo. Nuestro cuerpo es bioquímico. El bebé se crea a partir de las sustancias bioquímicas de esa mujer. ¿Qué sucede? O sea, el bebé nace y dicen, pero es que ¿por qué mi bebé llora tanto y se mueve tanto y no se está quieto? Y, ¿no? Y todo el día está enojado. Pues sí, pero ¿qué pasó durante tu embarazo? ¿Por qué? Porque si yo tuve, pues... una carga fuerte de adrenalina,
constante, constante, estrés, constante, 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 obviamente mi bebé ya nace pues con esa necesidad de adrenalina. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Es un chico que pues poco tiempo después pues va a tener conductas de riesgo, porque él está acostumbrado a descargas fuertes de adrenalina. O sea, nacería, en cambio, nacería un niño estresado, ¿no? Claro. De hecho, las pancitas de las madres que tienen mucho estrés son más pequeñas a veces. Sí, muchas veces es por la colocación del bebé, pero también a veces influye el grado de tensión en el que se encuentra la mamá. ¿Por qué? Porque obviamente mis músculos están tensos. Y si mis músculos están tensos, que es una característica del estrés, pues mi bebé no tiene tanta movilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que si no tiene tanta movilidad, es como si tengo afuera al bebé y no lo muevo. Obviamente, es que no es que vayan a ser mal, sino que van a ser con menos recursos que un niño que, obviamente, pues tuvo mayor movimiento y mayor elasticidad dentro del vientre materno. Y cargas bonitas de serotonina, ¿no? Como lo que te da la meditación, como lo que te da la relajación, como lo que te da el yoga. Eva, ¿qué consejos darías como dula? ¿Qué consejos darías a los padres y a las mamás que tienen previsto este 2020 ser papás? Consejos, así, para que todo vaya bien. ¿Qué consejos darías a los dos, al papá y a la futura mamá? Pues de principio, que estuvieran certeros de saber que la felicidad que ellos tienen en su vida sea parte de, pues, de ese nuevo ser, ¿no? O sea, si yo me encuentro feliz con mi vida, si yo me encuentro feliz con mi profesión, entonces voy a llevar y voy a tener un ser humano que va a ser feliz en su vida. O sea, lo que nos tendríamos que cuestionar al ser padres es qué tan satisfecho me siento con quien soy en este momento. No me siento satisfecho. ¿En qué no me siento satisfecho? Bueno, mi trabajo no me es tan satisfactorio. Ok, pues búscate otro, ¿no? No me puedo buscar otro. Entonces, pues decide ser feliz en ese y vele las cosas bonitas. ¿Por qué? Porque la satisfacción es como la base del principio de la vida. El gozo es la base del principio de la vida. O sea, hay una sustancia que la encontró un hindú que se llama anandamida, que es un neurotransmisor y que también se encuentra en los órganos genitales. Y él le puso anandamida porque es una sustancia parecida a la serotonina, pero de una sensación más intensa, pero más chiquita. Y esta sustancia en los órganos genitales femeninos hace que el cigoto se pegue, se impregne en las paredes endometriales, y en el hombre hace más ágil el esperma. Pero esta sustancia, digo, la vas a recordar, porque solamente hay un solo vegetal, podemos llamarle así, ¿no?, que lo tiene. ¿Cuál es? El cacao. Ah, el cacao. Claro, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando comemos un chocolate? Que sube la serotonina, ¿no? Siento, ¿no? Y después, ¡pum! Subidón, y luego va. Bajada, sí. Así es, justo así es. Para que se dé la vida, tiene que estar involucrada la anandamida. Y si yo no me siento totalmente satisfecha con mi vida, ¿no?, pues va a ser poco probable, ¿no? Ahora, yo te decía estas razones por las cuales las mujeres nos embarazamos. Y eso va a quedar impregnado en la psique de mi bebé. O sea, si yo quiero tener un bebé porque me siento sola y necesito quien me cuide, ¿no?, ese niño va a nacer con esa situación. Claro. Entonces, si una mamá soltera quiere tener un hijo para sentirse acompañada, no va a tener un hijo, sino va a tener un sustituto de algo. Eso es lo que estoy entendiendo, ¿no? Claro. Digo,
Yo me he topado ahora aquí en México, digo, con chicas que pues se han desarrollado laboralmente y que no han logrado tener una pareja y que ellas deciden ser madres, ¿no? Pero porque ellas ya tienen una satisfacción a nivel laboral, ya tienen un sustento económico y y dicen, bueno, de decirle a una persona que con la que en realidad no quiero convivir, ¿no? Entonces soy más honesta conmigo y mejor busco pues quien done y yo me hago cargo totalmente. Entonces, eso es claridad, ¿no? Entonces, si yo tengo esta claridad al tener un hijo, obviamente es que no va a haber como esta cuestión de dolor detrás, ¿no? Oye, Eva, y se me plantea una duda, porque yo soy muy lógico y muy analítico. Estamos hablando de las dulas pensando en la mamá que va, o los papás que van a tener un hijo. Pero, ¿y los que quieren adoptar? ¿Necesitarían una dula también? Pues no, no. Más bien necesitarían, te decía, por ejemplo, yo trabajo con todos los temas que se refieren a maternidad. Me refería para prepararles a ser padres, que al final. No, no, en realidad necesitarían un apoyo psicológico para trabajar el justo qué significa para mí como mujer ser madre y ser madre adoptiva. Porque aunque la palabra es la misma, padre o madre, pero no se obtiene de la misma manera. Entonces, por eso preguntaba yo, ¿no? Sí, claro. Ahí más bien habría que tener un acompañamiento terapéutico, psicológico, para que ambos pudieran integrar a esta tercera persona, a este tercer chico, y entonces pudieran hacer una buena amalgama como familia. Entonces, pero, o sea, de una dula como tal, no. O sea, la dula más bien trabaja acompañando esta labor de parto, o sea, te ayuda a que te detone ese cerebro primitivo, ¿no? Te decía que, digo, yo con el tiempo lo que hice fue crear una técnica que le llamé acompañamiento posparto. Entonces, en este acompañamiento posparto, en todos estos procesos, tanto de aborto como pérdida del producto, como pues un parto como tal, lo que hago es un trabajo a nivel psicológico, físico y energético para que esa pareja, si la mujer así lo permite, porque a veces ella pues dice esto únicamente lo quiero para mí. Ah, bueno, entonces únicamente para ti y yo me enfoco a ella. Entonces, le doy como algunas técnicas, por ejemplo, los baños de hierbas. Les pongo una venda de barro para fortalecer mucho más su centro y sus músculos. Trabajo con un cuenco de cuarzo para que la mujer se armonice, para que ese bebé se armonice, para que, pues, si ella lo quiere, pues la pareja completa se armonice, ¿no? Y quede como más contenta y más en paz. Y el trabajo a lo largo de 3 días de cómo fue su parto, cómo lo vivió, cuáles fueron los elementos que más le llamaron y cómo está viviendo esta bienvenida a ser madre, ¿no? Porque, pues, una madre, a pesar de que tenga 6 hijos, cada parto es diferente y es una madre diferente. O sea, haz de cuenta que es como un plano cartesiano y la mamá estaba en un punto X y Y en su primer parto y estaba en otro punto X y Y cuando tiene un segundo y así nos vamos. O sea, ese es como que muchas personas dicen, ¿por qué sí que las mujeres sí aman a sus hijos por igual? Y decimos, no, sí, claro, todas amamos a nuestros hijos por igual, pero hay veces que me gusta más esta mujer que yo era en este X y Y, que en este X y Y, que en este X y Y. Entonces hay más conexión con ese hijo, ¿no? Bueno, Eva, pues vamos a terminar, pero antes de irnos, quiero
que digas qué servicios pueden obtener de ti, qué trabajos haces y dónde y cómo te pueden encontrar. Porque tú, ¿en qué zona de México estás? ¿En el centro? ¿En dónde estás? En la zona sur de la ciudad. Mi consultorio está en la alcaldía Benito Juárez, cerca del metro Ermita. Los servicios que yo doy es trabajo psicológico, prenatal y posparto. Eso en consulta. Apoyo a la crianza, que es esta consolidación del apego entre esta mamá y este bebé, para que tengamos un ser humano seguro y fuerte, ¿no? Estable. Entonces, esto algunas veces lo hago de principio en mi consultorio y luego lo hago a domicilio. A domicilio también tengo el acompañamiento posparto, que te decía que son 3 sesiones consecutivas, porque bueno, así me lo enseñó mi familia, que son los baños de hierbas de vapor, la venda posparto, ejercicios de yoga para fortalecer el cuerpo después del parto, abdominales hipopresivas y la armonización con el cuenco. Esto, y obviamente acompañado del trabajo terapéutico durante estos 3 días. ¿Y teléfono, web o forma en la que pueden contactar contigo, Eva? Mi teléfono es 55 22 99 30 77. Mi empresa se llama Maternidad Mágica, que así me encuentran en Facebook, y mi página igualmente se llama maternidadmágica.com. Muy bien, pues Eva, solo tengo que decirte una cosa: gracias, porque de verdad que ha sido una entrevista muy bonita, porque hablar de la vida, del nacimiento, y sobre todo este tema que, como decía al principio, está bastante desconocido aún en España, ¿vale? A nivel general, hoy hice, como te digo, la prueba, pregunté a varios a lo que es una doula, ni idea. Entonces eso significa que hay un desconocimiento, y cuando hay un desconocimiento algo hay que hablarlo, y para eso creé este canal, ¿no? Para que la gente se pueda informar. Por eso me ha gustado cómo lo has explicado, cómo lo has contado, tu sencillez, que eso también se aprecia, ¿no? ¿Vale? Porque hay gente, igual a algunos médicos que he entrevistado, que son muy técnicos o muy así, ¿no? Y la gente lo que quiere es entender las cosas, y tú lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Así que, Eva, solo tengo lo que digo: darte las gracias por tu participación en esta entrevista, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Estamos en contacto, gracias.